Mis queridos hermanos, cuando oramos, hablamos con Dios, con nuestro Padre, con nuestro amigo, con nuestro consejero, con nuestro todo. Es en ese momento cuando sacamos de nuestro corazón las penas, todo aquello que nos preocupa, que nos angustia, y lo dejamos a los pies de la cruz de quien todo lo dio por nosotros, del único que nos sostiene, que nos levanta y que nos llena de su amor en todo tiempo, a los pies de quien siempre nos va a escuchar. Solo a Él podemos ir con nuestras quejas, con nuestros lamentos, para que Él nos sostenga con su infinito amor. Bendecida mañana para todos mis queridos hermanos. Este es un momento maravilloso en donde nuestro amado Señor permite que nuestros corazones se unan en un mismo espíritu para comenzar el día agradeciéndole a Dios por tantas y tantas bendiciones, aún por los momentos de dificultad, por los momentos de prueba, porque es ahí en donde más se puede sentir el poder y la misericordia de Dios. Los invito hoy con todo mi amor para que elevemos nuestras plegarias al Señor, adorándolo, glorificándolo, dándole gracias por tanta y tanta misericordia que ha tenido con nosotros, porque si vemos a nuestro alrededor, el panorama es gris. Muchos enfermos, mucha gente sufriendo, llorando, mucha gente en crisis económica, y nosotros por solo gracia de Dios, estamos a flote, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, el Señor nos mantiene a flote. Ninguno nos hemos hundido, ninguno estamos destrozados o derrotados. Estamos en pie solamente porque la misericordia y la gracia de Dios nos están sosteniendo. Por eso, demos gracias y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ha puesto su mirada sobre nosotros para sostenernos y levantarnos y demostrarnos su amor. Hermanitos queridos, a través de la oración, Dios transforma nuestros corazones y puede cambiar el mundo. Todos estamos personalmente invitados por Cristo a acogerlo en nuestras vidas cada día, a confiarle nuestras acciones, a dejarnos tocar por su gracia. El Señor tiene tanto para darnos, pero necesitamos perseverar, hermanos. Es por eso que cada día los invito a avanzar en la oración, que podamos descubrir el gozo de la oración, el gozo auténtico que nos da esa conexión con Dios. Porque cuando oramos, se conecta el corazón de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el nuestro. Y es así como le permitimos al Señor entrar en nuestras vidas para que tome el control. Pero debemos aprender a orar, mis queridos hermanos. Sí. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa aprender a orar? Debemos aprender de Jesús, hermanitos. Aprender a orar como Jesús oraba, porque orar es entrar en esa confianza sin límites con Dios. Y Jesucristo, nuestro Rey y Señor, nos enseña la forma de orar paso a paso para poder llegar al corazón del Padre. Los discípulos, hermanos míos, vivían en comunión con Jesús. Aprendieron a orar escuchando e imitando a Jesús, cuya vida era toda oración. Así como Jesús, ellos tenían que estar vigilantes, luchar por tener un corazón puro, dar todo para que llegue el reino de Dios, perdonar a sus enemigos, confiar en Dios hasta la osadía y poner por encima de todo el amor de Dios. Nuestro amado Jesús nos dio ejemplo de todo, ejemplo de entrega, de sacrificio, y así como a sus discípulos, a nosotros nos invita a llamar a Dios Abba, Papá, Dios Omnipotente. Si oramos en el Espíritu de Jesús, especialmente el Padre Nuestro, seguimos los pasos de Jesús y podemos estar seguros de que llegamos infaliblemente al corazón del Padre. Hermanos, podemos confiar en que nuestra oración es escuchada por Dios, porque
Muchas personas le pidieron su curación a Jesús y fueron escuchadas. Jesús ha resucitado de la muerte, vive y escucha nuestras súplicas y es Él quien las lleva ante el Padre Celestial. Por eso nos dijo en su palabra, pidan lo que quieran, lo que deseen al Padre en mi nombre y nada les será negado. Es más, hermanos, todavía hoy se escucha hablar del jefe de la sinagoga, de Jairo, ¿recuerdan ustedes? Fue el hombre que imploró a Jesús que le ayudara a sanar a su hija y fue escuchado. Su pequeña hija estaba mortalmente enferma, nadie más podía ayudarle. Jesús no solo curó a su hijita, sino que incluso la resucitó de entre los muertos. De Jesús, hermanos queridos, brotaron una gran cantidad de curaciones, testificadas con seguridad. Realizó signos, milagros. Los paralíticos, leprosos, ciegos, no suplicaron en vano a Jesús. Entonces, podemos estar seguros que nuestras oraciones y súplicas son escuchadas, porque Él está ahí de intermediario entre nosotros y el Padre. Así que tenemos que darle la gloria a Dios por su Hijo Jesucristo que está entre nosotros, que nos escucha, que nos ayuda, que nos levanta, que nos ama, que nos sostiene. Y es por esa razón que cada día debemos estar más agradecidos con la misericordia de Dios. Para fortalecer nuestra relación con Dios, nosotros, hermanos queridos, estamos llamados a tomar ese tiempo de oración cotidiano. Por eso nosotros aquí en el canal nos preocupamos por enseñarles, hermanos, cómo orar, cómo acercarse a Dios todos los días, cada mañana. Es más importante, hermanos míos, la oración de la mañana que la oración de la misma noche. Aunque también es importante, es mucho más grande para Dios esa oración de la mañana, hermanos, porque esa oración es justo al levantarnos, nos hace disponibles al Señor, quien desea acompañarnos a lo largo de toda la jornada del día. Así es tan importante, porque estamos empezando un nuevo día, estamos abriendo los ojos y estamos enfrentándonos a nuevos retos. Por eso la oración de la mañana y la oración de la madrugada son tan importantes para nosotros. Eso nos hace disponibles al Señor. Hermanos, al entrar voluntariamente a la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, cada mañana, cada madrugada, le estamos expresando nuestra gratitud y nuestro corazón se abre para estar listo a recibir la paz, el amor y la alegría que Dios tiene para nosotros cada día. Entonces, hermanos, comencemos el día orando como más le agrada al Señor. Al levantarnos en esta mañana, Señor, acudimos a ti, Dios bondadoso, omnipotente y poderoso. Y entonamos un himno angelical con nuestras voces llenas de alegría. Santo, santo, santo eres tú, oh Dios, dueño de cielo y tierra. Del lecho y del sueño me has levantado, Señor. Ilumina en esta mañana mi espíritu y mi corazón y abre mis labios para alabarte, para glorificarte a ti, oh Padre omnipotente. Santo, 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 grita hoy mi corazón, Señor, porque tú eres mi Padre. Y hoy, amado Señor, me siento enamorada de ti, enamorado de ti. Siento que mi corazón salta de gozo y alegría al invocar tu nombre, al pronunciar tu nombre, oh Padre Santo, oh Dios celestial, oh amado Señor. En esta mañana, al despertar de mi sueño, te ofrezco, oh Salvador mío, el canto de las aves. Concédeme que en este día que comienza, yo pueda ver tu gloria en todo lo que emprenda. Apiádate de mí, oh Señor, si me equivoco. Tú que fuiste voluntariamente crucificado por mí y que conoces el dolor, la tristeza, la angustia, el abandono. Apiádate de mí, Señor, porque muchas veces así se ha sentido mi corazón. Señor, ven a mí, apresúrate a levantarme, que estoy postrado, postrada, rendido o rendida ante ti. Muchas veces me dejo llevar por la pereza
Es verdad, me dejo llevar por la ingratitud, por la desidia y el abandono. Pero tú, Señor, me salvas y vuelves y me levantas. Por eso en esta mañana pido tu bendición. Regálame un día maravilloso, inmaculado, oh amado Cristo. Regálame un día lleno de ti, lleno del poder de Dios. Oh Señor, Dios todopoderoso, Dios de los pobres y de toda criatura, que vives en lo más alto y miras a los humildes, que escudriñas nuestros corazones y afectos y sabes de antemano los secretos de los hombres. Eterna e imperecedera luz, en quien no hay cambio ni sombras de variación. Oh Rey inmortal, recibe hoy nuestras plegarias. Te las ofrecemos con labios impuros, sí, pero confiando en tus innumerables bendiciones. Perdónanos todos los pecados cometidos en pensamiento, palabra, obra, omisión, y conscientes o inconscientemente te hemos fallado. Pero hoy te pedimos que nos purifiques, que te lleves toda mancha, toda impureza, para que podamos elevarte nuestra oración desde un corazón puro y con los labios puros. Gracias, Padre Dios. Gracias por este nuevo día que me permites comenzar. Gracias por tus cuidados durante la noche y por la salud que hoy me concedes. Señor, gracias porque hoy puedo abrir mis ojos y ver la luz del sol. Gracias porque puedo escuchar a los pájaros y la voz de aquellos que amo. Gracias porque tengo algo para desayunar y un lugar donde vivir. Gracias por la brisa refrescante que me fortalece y que me anima. Te agradezco por mi familia, por mis amigos, por mi trabajo o empleo. Y te agradezco, Señor, por tus cuidados que son tan constantes. Te doy gracias, mi Señor, por la luz de cada amanecer, en especial el de hoy. ¡Cuántas cosas lindas me rodean, Señor! Hoy quiero estar atento a la belleza que está a mi alrededor, en lugar de enfocarme en lo negativo. Ayúdame en este día a llenar mi corazón de gratitud, de gozo, ese gozo que viene de ti, amado Dios. Quiero tomar decisiones que alegren tu corazón, inspiradas por el Espíritu Santo. Quiero vivir dentro de tu voluntad. Ayúdame, Señor, para que cada día mi corazón sea grato a todas las bendiciones que tú me das. Mi amado Dios, mi Señor, por favor, te ruego que cuides y protejas a los míos, a los que amo. Que tu mano poderosa esté sobre todos y cada uno de nosotros cada día, todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada instante. Guárdanos de todo mal, Señor. Protégenos en los peligros. Amado Dios, hoy te alabo por darme lo que me has dado. Te alabo por amarme como me has amado. Te alabo por escogerme, por elegirme y por darme la oportunidad de elevarte mis plegarias. Señor, yo en esta mañana vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Quiero ver el mundo con ojos llenos de amor. Quiero ser paciente, comprensivo. Quiero ver a mis hermanos más allá de las apariencias, como los ves tú mismo, y así únicamente ver el bien en cada uno de ellos. Cierra, Señor, mis oídos a toda calumnia. Guarda mi lengua de toda maldad. Que solo las palabras que bendicen reposen en mi espíritu. Que yo sea tan benevolente y tan alegre que todos aquellos que se acerquen a mí sientan tu presencia. Oh Señor, revísteme de tu belleza y que a lo largo de este día yo te revele a los demás. Que pueda brillar con tu luz, Señor. Amado Padre Todopoderoso, gracias porque por medio de la oración me puedo acercar más a ti y me das la oportunidad de servirte mejor cada día. Gracias te doy también por mi familia, mis amigos,
por todas las personas que amo y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien, para mi felicidad. Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, cada paso que dé. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios, para que den testimonio de tu misericordia y tu amor. Unge, Señor Jesucristo, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo, tu sierva, y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que los transformes a tu imagen y así poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Tú nunca nos dejas solos, Señor, porque eres nuestro pastor, quien nos guía con su mano y a la vez nos proteges de todo mal. Tú puedes iluminar completamente este día y todos los días de la semana y llenarlos de bellas experiencias, de bendiciones, llenarlos de regalos, de éxitos. Por eso, hoy confiadamente te elevo mis plegarias y te alabo, te glorifico y te bendigo, porque eres el Dios justo, Dios Padre maravilloso, lleno de gloria y lleno de bondad. Padre amoroso, dueño de todo lo creado, dueño de mi vida, dame tu protección, llena mi camino de tu luz, ayúdame a prosperar, Señor, como hijo tuyo, como hija tuya. Jamás permitas que caiga, jamás permitas que fracase. Y si llegara a tropezar, Señor, levántame con tu poder. Jamás permitas que me rinda. Necesito, Señor, de tu auxilio, de tu amparo, de tu apoyo. Habla por mí. Mira por mí. Escucha por mí. Te ruego que seas tú quien interceda siempre por mí. Guía mis pasos y camina junto a mí, Señor. Ayúdame. Cuídame, permite que todo lo que empiece hoy tenga un final feliz y acertado. Dame luz para ver lo bueno dentro de la prueba, dentro del problema, dentro de lo malo, y que nunca jamás me deje llevar por esos momentos de debilidad. Señor, que yo siempre vea el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre lo mejor, ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en ti, en que tú eres mi Dios y sabrás qué hacer en cada una de las situaciones que pueda presentarse en mi camino. Son muchas las bendiciones que tú, mi amado Padre, me regalas cada día. Dame la gracia de reconocer todas y cada una de ellas. Cuando pienso, Señor, en todas tus bondades, mi corazón salta y grita de gozo. Y aunque mi vida no es perfecta, es muy bonita porque te tengo en mi corazón. Por eso tengo que glorificarte y darte las gracias, amado Dios, por tu presencia siempre en mí y por amarme tanto. Señor, no tengo en verdad cómo agradecerte tanta misericordia que has tenido conmigo, Señor. Tu mano me ha sostenido, me ha librado de todo mal. Tu amor ha estado presente en cada segundo, en cada instante. Gracias, gracias Señor, porque siempre eres bueno, porque siempre estás a mi lado. Gracias, oh Dios, por el trabajo que me sustenta cada día, por el alimento que nutre mi cuerpo, por el techo y el abrigo que me cobijan. Gracias, mi Señor, por mi familia, por mis amigos, por mi vida, por mi salud. Pero sobre todo, gracias mi Dios, porque has estado siempre conmigo, cada día. Comparto con ustedes en esta mañana, mis queridos hermanos, este salmo donde David testifica que los cielos cuentan la gloria de Dios, la ley de Yahvé
es perfecta y los decretos de Yahvé son todos verdaderos y justos. Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Álcense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en batalla. Álcen, oh puertas, sus cabezas. Alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hermanos queridos, hay muchas formas de glorificar a Dios, pero las que más le agradan son la oración, la alabanza y el testimonio de vida. Por ejemplo, cada vez que conservas la paciencia con alguien y lo haces por amor a Dios, cada vez que te postras y rindes tu corazón a Dios y le clamas y le suplicas desde tu corazón arrepentido y humillado, cada vez que con amor santificas tu trabajo cotidiano, cada vez que tienes una palabra amable con alguien, cada vez que practicas cualquier buena obra o una buena acción, cada vez que cumples con una norma de obediencia, ahí le estás agradando y glorificando a Dios. Cada vez que en tu camino se hace presente el afecto o el cariño para alguien que lo necesita, cada vez que te marginan o que te desprecian, y tú agachando la cabeza le ofreces todo eso a Dios, cada vez que perdonas, cada vez que das gracias por el sufrimiento o por la enfermedad, cada vez que tu corazón se alegra por las cosas buenas y grandes que Él te muestra, cada vez que tus sueños se quedan pequeños porque son más grandes los sueños de Dios para tu vida, cada vez que te quedas callado o callada ante los insultos o atropellos de los demás, cada vez que disfrutas de los pequeños detalles de la vida, cada vez que das limosna no de lo que te sobra, sino de lo que tienes para tus gastos, cada vez que te resignas con esa situación tan difícil, pero agachas la cabeza y se la ofreces al Señor, cada vez que dejas de preocuparte por el futuro y vives el presente de la mano de Dios, cada vez que confías no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, cada vez que asumes tu fragilidad y pequeñez y reconoces la grandeza de Dios, en esos momentos es donde en verdad le estamos dando la gloria al Señor, cuando lo reconocemos como lo más grande, lo más poderoso, lo más importante, lo más necesario, cuando reconocemos que Él es el Todopoderoso. Ahí lo glorificamos, hermanos. Por eso hoy, con este corazón lleno de amor, lleno de admiración y lleno de gratitud, por eso digámosle en esta mañana: Padre bueno, te glorifico con mi pequeña vida, te glorifico con el gran amor que siento por ti. Padre, tú nos das la libertad de amarte y yo quiero hacerlo cada día con mi entrega generosa, con mi acción de gracias, con mi obediencia ciega, con mi fidelidad cotidiana, con mi servicio a los demás, con el despojo de mí mismo, con la aceptación de tu voluntad en mi vida. Gracias, gracias Padre por todo lo que me das, por todo lo que me das con tanta generosidad y no merezco. Gracias Padre porque puedo gozar de tantas cosas buenas y maravillosas. Gracias porque deseas mi felicidad y porque me ofreces la vida en abundancia que es tu Hijo Jesucristo para que lo siga
por medio de su palabra y que lo vivifique diariamente en la oración, en el servicio, en la Eucaristía. Gracias, Padre, gracias por la presencia y la luz del Espíritu Santo, porque iluminas mi vida y me haces tomar conciencia de lo que soy y de lo que tengo. Gracias, oh Dios, gracias porque me haces ver todo lo que es provechoso para mí, no para abusar de ello y emplearlo mal, sino para darte la gloria. Gracias, oh Padre Celestial, gracias para ti la gloria siempre. Gracias, amado Dios, por escogerme, por amarme y por dármelo todo en abundancia. Gloria y alabanzas a ti. Hoy solo quiero glorificar tu nombre con mi propia vida y decirte siempre gloria, gloria, gloria a Dios, gloria al Altísimo, gloria al Rey, gloria al Padre, gloria al Creador, gloria al que todo lo puede, gloria al que todo lo hace perfecto, gloria al dueño de la vida, al dueño de todo lo que respira. Para ti siempre la gloria, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, empezamos esta semana con el pie derecho, dándole la gloria a Dios y pidiéndole al Señor que todos los días podamos ver su gloria en nuestro ser, en nuestro existir, en nuestro caminar, en cada minuto, en cada segundo, que veamos la gloria de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos y en todo lo que vivamos. Les pido por favor que todos los días, cada hora, cada minuto, cada que se acuerden, le digan, gloria a ti, Señor, hoy te alabo y te bendigo, gloria y alabanzas a ti siempre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorifiquemos al Padre, que todo nos lo ha dado, glorifiquemos al Hijo, que todo lo entregó por nosotros, y glorifiquemos al Espíritu Santo, que es nuestra luz, nuestra guía, y el amor del Padre y del Hijo en nuestro corazón. Feliz y bendecida semana para todos, hermanos queridos. Dios los ama y yo también los amo. Hermanitos queridos, cuando oramos con fe, Dios nos escucha. Cuando escuchamos, Dios nos habla. Y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar la voz de Dios.